La ley no se cansa, la policía me sigue. Desde que me buscan, la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque. Solo por Sipse Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice. Se registró un accidente en el kilómetro 3.2 del periférico de Mérida. El automóvil con placa ZAN1829, después de chocar, se incendió. Esto se originó cuando fue impactado por otro automóvil y por la fuerza, pues quedó prácticamente dando giros y se estrelló contra un tráiler y a su vez chocó contra un suro, lo que ocasionó que se incendiara. Por fortuna, unas personas que no resultaron lesionadas en el percance lograron apagar el fuego. Esto en el kilómetro 3.2 del periférico de Mérida, donde no se registraron más que los daños materiales a los automóviles, uno de ellos que se había incendiado. Para SN Policiaco, Fátima Ramírez. Miren nada más este accidente que se ha registrado en este cruce, dos vehículos placas del estado de Yucatán. El primero, YZL2353. Y el otro, el que pues prácticamente terminó con la defensa pues, para abajo, es el ZAK6784, los cuales venían transitando sobre la calle 26 por 19. Y es que pues resulta que ambos han quedado con algunos daños materiales en la carrocería. Mientras tanto, están en el lugar todavía los conductores de ambos vehículos y, por supuesto, las aseguradoras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ningún golpe? No, nada, nada. Fueron las defensas. ¿Qué pasó? Pues estaba en la hilera de coches paradas aquí, esperada por el alto. Ah, ok. Y creo que el señor, en el momento que arrancó el delante, me quiso meterse y pues trabaron las defensas. Nada más fue el susto y algunos daños materiales, ¿no? Sí, exactamente eso. Veo que ya está la aseguradora, ya están buscando llegar a un acuerdo, ¿no? No ha venido, creo que una aseguradora. Pero la, bueno, ya dialogó con el otro conductor y van a ver llegar a una solución, ¿no? Sí, claro, eso espero. Muchísimas gracias. Bueno, es que este hecho de tránsito ocurrió en la calle 28A Diagonal por la 19 de San Damián, de la colonia de San Damián, en donde, como ya escuchamos las palabras del conductor del vehículo gris, placas del estado de Yucatán, YZL2353, él venía transitando sobre la calle 28A Diagonal, cuando al llegar al cruce de la 19 de la colonia de San Damián, pues fue impactado por este vehículo ZAK6784, y pues se llevó tremendo golpe. Hola, amigo. ¿Tú venías a bordo de este vehículo? Sí, claro, claro que sí, mi sangre. ¿Qué pasó? Pues nada, vengo colmando de acá. Es una lástima que es un señor y que yo sea extranjero igual, pero bueno, no importa. De acá está la fila hecha totalmente en el alto. No había nadie de este lado. Me voy a incorporar buscando para irme al centro, a la universidad, a llevar a mi hijo, normalmente. Y pues nada, el señor parece que se quiso adelantar. Yo no estaba así, me corrí hacia atrás ahorita para poder. Y el señor ya, pues ni modos, aquí llamando al seguro para que nos resuelva este problema. ¿Sin golpes, sin daños? No pasa nada. Solo. Tranquilo, solamente el golpecito entre dos coches. Los golpes los sufren los coches. Y nosotros, pues seguimos cantando y seguimos viviendo la vida. Muy Esto bien. Es así. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí escuchamos las palabras, los comentarios de la persona que venía a bordo de este vehículo ZAK6784, quien pues ha dado su declaración al respecto, que él se iba a incorporar de la calle 19 de la colonia San Damián a la 28A Diagonal de la colonia San Damián. Y pues al querer incorporarse y avanzar en dirección al centro de la ciudad, pues se impactó contra el vehículo gris que se encuentra prácticamente a un costado, pues dejando estos daños materiales en la carrocería de ambos, tanto del vehículo gris como del vehículo azul, que pues terminó con
con la defensa pues prácticamente en el suelo. Al lugar ha llegado una de las aseguradoras de ambos, de uno de los vehículos, para pues tomar conocimiento de lo ocurrido. Sin embargo, están a la espera de que llegue la otra aseguradora para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes. Parece Bene Policiaco, Jorge Chi y Arturo Valadez. No se cansa, la policía me sigue. Desde que me buscan, la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque. Solo por Cipse Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota del siniestro, el rescate del secuestro. Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Atropellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató, que porque muerto sale más barato. Muchacho, ahora en qué problema te metiste. Se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en